Hola, YouTube, bienvenidos al capítulo 7 de Blue Fire. Nos quedamos aquí, que bueno. Bueno, el capítulo pasado lo que hicimos fue derrotar a un jefe y conseguimos unas nuevas espadas. Son estas. Así que bueno, hay que ir. Tenemos una llave, supongo que hay que ir acá. Muy bien. Ahora sí, ya podemos pasar por acá. Faltan 4 personas. Bueno, derrotamos a un corrompido, que son 5 en total. Falta derrotar a otros 4. Y pues salvar a la reina. Al parecer tenemos que salvar a la reina para que esto se acabe. Entonces vamos a ver qué pasa en esta parte. Camino abandonado. Si no más recuerdan, conseguimos la llave a derrotar al jefe. Ah, no, del cementerio. ¡Ah, chingados! ¡Qué llave obtuve! Llave de templo de Utas. ¿Dónde es eso? Estoy un poco perdido porque no sé la verdad a dónde ir. ¡Ah! ¡Ya me acordé! ¡Sí es cierto! Que se abrió una puerta, ¿verdad? Ya me acordé. Sí es cierto. Ok. Ya nos dijo dónde. Hay que ir ahí para poder seguir avanzando. Aquí todavía falta la llave del cementerio. Lo que tenemos es llave de Utas. Ah, yo pensé que ya tenía la llave. Qué bueno. Vamos acá. Bueno, lo bueno. Ay, lo malo es que tenemos poco dinero. Ah, no, ¿saben qué? Voy por este. Me da más. Ah, mierda, pero bueno. Vamos, sube. No sé cómo aquí llamar el protagonista. No sé. Bueno, es el caballero de la luz y las de la sombra. Carajo. Ah, madre. Quería subir al... el de acá. Ok. Ah, ok, bueno. Lo bueno que puedo hacer eso. Ok. Ah, esto todavía no lo podíamos hacer. Ay. Vale, entonces hay que ir acá, ¿verdad? Ah, me lleva la... puta madre. Ah, carajo. Porque esto va a costar bastante. Ok. La verdad me gusta mucho la música que tiene. Ah, huevo, ok. Ok, aquí me da cosa. Ay. Ok, a ver, vamos a ver qué pasa aquí. Ah, ok. Hola. Bienvenido, amigo. Bremur, dueño de la taberna de Corazón de Piedra. Es bueno ver una cara nueva en la ciudad. Mi nombre es Bremur. Encantado de conocerte. Dirigido de esta taberna con mi hija Poi. Proporcionamos comida, agua y fuego azul para los sirvientes aquí. También proporcionamos refugio a los viajeros. Pero no parece que te quedaras mucho, ¿verdad? Dime, ¿ayudarías a un hombre viejo en nombre de la reina? Verás, solía viajar a menudo al cementerio. Aquí nos va a dar la llave. Pero la última vez que fui me corrieron las sombras. Dejé caer una pertenencia personal allí. ¿Cómo está llave? Ok. Si llegas a encontrar mi tesoro perdido, por favor, tráelo de vuelta. Conseguimos la llave del cementerio. Del cementerio. La memoria perdida. Esta es una misión secundaria. Hola otra vez. ¿Dónde hemos estado? Últimamente el negocio marcha muy lento, pero de todos modos, tengo apoyo conmigo. Ahora lo es todo. Realmente no puedo quejarme.
Hola, Poi, encargada de la taberna de Corazón de Piedra. Hola, desconocido. Llámame Poi, dirigido de esta taberna junto a mi papá. Aunque no le gusta decirle a los clientes, soy el cerebro que está detrás de este negocio. Papá está bastante viejo ya. Así que me aseguro de que nuestros precios sean justos y que tengamos suficiente fuego azul para todos. Los viajeros como tú deberían llevar algo de fuego. Si gustaría comprar fuego azul. Si quería. A ver, ¿sí? ¿Qué te gustaría comprar? Ranura de esencia de fuego. Un portador de esencia de fuego. Ok, este me sirve. Esta no es para tener más, pero yo ya tengo el límite. Vale. Bueno, gracias. Bueno, vamos a buscar aquí. Más moneda. Ok, aquí había algo. Vale. Vamos a ver. Rata muerta. Una criatura muerta no parece demasiado útil. ¿En serio? Y una criatura muerta. Ok, parece que puede servirnos para algo. Pero no sé por qué. Ok, antes de irnos, vamos a investigar esta zona. Ok, y destruir la pared. ¿Qué hay? Una esmeralda, perfecto. Vamos a ver. Burok, honor ladrón. ¡Ay! ¡Me asustaste! ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Está bien. Sí, estaba robando. Pero déjame decirte algo. Robar es un arte en sí mismo. Verás. El viejo guardián de la taberna no tiene idea de que estoy aquí. Debías unirte a mí. Podrías dividir el botín. Sin embargo, es importante que tengas un bolso de lo suficiente grande para que puedas llevar todo el botín. Afortunadamente para ti, tengo un extra aquí mismo. ¿Estás interesada en comprar un bolso pequeño? ¡Te lo entregaré por 2000 ore! Pero no tengo. Muy bien, tú te lo pierdes. Vale, entonces hay que conseguir 2000 ores. No tengo tanto dinero. Vale, parece creo que sí es importante. ¿Quién puedo venderle? Vale, quiero hacer algo rápido. Mierda. Ah. Bueno, lo bueno es que. Vale. Voy a hacer esto rápido. Vale, vamos con nuestro amigo, el que le gusta los elevadores. Vamos a venderle cosas. Ya que nosotros. A huevo. Bueno, como ya puedo correr las paredes, ya. Vale, vamos rápido. ¡Ay! Le dio un putazo. Perdón, creo que se escuchó el putazo. Vale, vamos a conseguir más ore. Más ore. Más ore. La piedra ya es tuya. ¡Ah, carajo! ¿Quién lo pudo vender esto? ¡Ah! ¡Al mago! Bueno, al de la biblioteca. Vale, vamos a recoger este que sí me sirve bastante. ¡Oh! ¡Mierda, mierda, mierda! Ya, suéltate. Vale. Lo bueno es que podemos tener más dinero derrotando a los monstruos, obviamente. Hay una puta pared invisible que no me deja. ¡Ay, ay, ay! No deja pasar. ¡Quítate! Dime entonces, ¿te interesa? Quiero vender. Vamos a venderle unos. Unos 6. Claro. Vale. Perfecto. Tengo 2000. Ahora sí. Vamos a comprar el bolso. Y de ahí nos vamos al cementerio. Ok.
La verdad me está gustando el juego porque podemos explorar los lugares, pero es un poquito difícil acordarte dónde están los lugares. Porque para este juego creo que le hace falta un mapa. Para que, pues obviamente, para saber dónde estamos. Y obviamente para no perdernos. Bueno, qué chido, lo bueno que puedo ir por las paredes. Ok, obviamente. Acá. Volteamos para acá. Me da cosa porque sí siento que se. Oye, aquí cuesta ir, venir para acá, ¿eh? Vale, vamos por el ladroncito que está acá. Únete a mí, dice. Oye, no sé, te no. Ah, no me asustes así. Estoy trabajando tranquilo. Silencio como un ratón. De todas formas, ¿estás interesado en comprar un bolso pequeño? Lo tengo de $2,000. ¡Excelente! También te daré un pequeño consejo. Si vas a polvo óxido, lo que trae a mi primo King. Tiene toneladas de dinero. Si le puedes asaltar fácilmente. Ok. Viejo bolso de comerciante, puedes transportar hasta 6.000 eris. O 6.000 ore. Ah, es lo que estaba buscando. Gracias, amiguito. Qué bueno, qué bueno. Vale, ya podemos llevar más dinero. Eso es bueno. Ok, vamos al cementerio. Aquí dice camino abandonado. Allá falta llegar allá. Ok, tengo una idea. Falta hacer este desafío, ¿verdad? Ah, ok. No, tenía que, ¿saben qué? No mames, no llego. Hay que llegar allá. Perfecto. Vamos a hacer este desafío rápido. Vamos a tener 11 vidas. Muy bien. Vale, aquí obviamente hay que investigar aquí. Ok. Como ya tenemos las garras. Muy bien. Porque quiero agarrar esto. Muy bien. Aquí qué. Vamos, chapoy. Perfecto. Pero antes de esto. Vamos a agarrar esto. Espero que no haya cofres. Bueno, sí, esperemos que haya cofres. Para tener el abismo. Vale. Mierda. Ah, carajo. Tiene que haber saltado y puf. Bien. Ok. Ah, sí, hay un cofre ahí. Ah, mierda. Bueno, vamos por el cofre. Estar por acá. Aquí está. Tenemos 1 hora del abismo. Bien, ahora sí. Ya ve. La razón dije aquí. Espero que no haya un cofre. Bueno, sí, esperemos que haya un cofre. ¿Para qué? Pues para que tengamos más de eso. Porque puede que sí nos sirvan o los podemos vender más caro. Ah, carajo. Ok, sigue. Oh.
Ok, para esto, creo que los más desafíos van a ser... Vale, lo bueno que aquí no había de estos. Ah, ya, 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 ya. Buena, ok. No hay más cosas, ¿verdad? Ah, que aquí hay otro cofre. Otro del abismo. Perdón, perdón. Ok. Ok, 21 de 30. ¡No! Me lleva la... Me lleva la voladora. ¡Ay, cabrón! Ok. ¡No me lleva! Perdón. Se mató ahora la... La flemita. Uy, carajo. Hay que tener paciencia. Ok. Ok, ya vamos a llegar. Eso es bueno. 8, ok, ya están ahí los 30. La verdad no sé cuántos tengo. ¡Ah! Ok. Buena. Vámonos. Ok, es un poquito difícil para mí. 11 vidas. Bueno, al parecer sí vamos a tener un chingo de vida. Eso no sirve porque hay enemigos, los jefes son fuertes como el que nos encontramos. Muy bien. Buena, o sea, que esperar que... Buena, buena. Ok, ahora sí podemos irnos al cementerio. Sí, tenemos más vida. ¿Verdad si no uso los emotes? Que casi, no sé, no los uso. Vale, entonces vamos al cementerio a encontrar algo y el pueblo óxido para robar al tipo. Muy bien, nueva zona. Camino abandonado. Bueno, decía cementerio, pero... ¡Ah, perfecto! Debes de los barriles... Perdón, debes de los barriles... Ahora están las columnas de hielo. Vale. Vamos a destruir los hielos, porque... Ah, ok, los ore también se convierten en estas cosas. Ok, hay que investigar bien porque ahí luego hay cosas. Vale. Ok, hay un enemigo ahí. Ok, hay algo allá. ¿Cómo llegar allá? ¿Podré subir? Ah, ok, también esto. Vale, tengo una idea. ¡Ah, mierda! ¡Ah, tengo que hacerlo como... ¿Cómo llegaré ahí? ¡Ah, pero sí necesito mejorar, ¿verdad? Que tengo dos cosas nuevas... Que son aquí. Que es libro poseído. Un espíritu de sombra se llevó dentro de un libro de chido. Realiza un ataque que... giratoria después de un avance rápido aumenta la altura del ataque de giro. El otro reduce el consumo de maná del escudo. ¡Ah, mierda!
No sé si llegaré. ¡Puta madre! Me di cuenta que ya no vi otra zona. Bueno, vamos a dejarlo así. Ok. ¿Qué dice aquí? Jardines del templo. Pero necesitamos una llave. Creo. Hay muchas zonas por ir, por explorar. Pero yo no llego hasta llave. Ah, sí, sigue, sigue, sigue. Aquí sí necesito una llave. Ok, hay algo. ¿Qué es esto? Collar. Un collar hecho a mano. Su colgante se asemeja a la imagen de un niño. ¿Y para qué sirve eso? Ah, que hay otro tótem. A ver, dámelo. Nuevo mote desbloqueado. Vale, me quedé cero. A ver, quiero ver si puedo llegar. ¡Puta madre! ¡No! Esas chingaderas sí me quitan mucha vida. Bueno, me congelan. ¿Cómo llegaré? Ok. ¡Oye, pero si puedo correr las paredes! Ay, no me jodas. ¿Cómo llegar ahí? Bueno. ¡Ajá! Eso sí no los puedo recoger. Pss. Oye, estos sí quitan mucha vida. Que mucho dinero, mucho, 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 mucho. Vale, perfecto. Otra esencia. Vale, más dinerito. Vale, ¿aquí dónde es? Cementerio, ok. Ay, ¿dónde podré guardar? Quiero guardar un lugar. Oye, pero si salté, me llévala. Ok. Uf. Ah, carajo. Ok, al parecer. No, ¿qué pedo? ¡Ay! ¿Qué pedo con este cabrón? O de tu pinche madre, ok. Ah, perfecto. What the fuck? Ah, ese es otro. Vale, es un mundo muy grande. Ahí hay otra cosa. Dios. Vale, tengo que abrir una palanca. ¿Cómo voy a llegar ahí? A curarlos porque sí me quitan bastante vida. Ok. Vale, al parecer puedo ir a algunos lugares y puedo correr las paredes solo en algunos sitios. O sea, se supone que tengo las garras. Ok, a ver. No tenemos huevo. Que ya se nos pasó los minutos. ¿Pero cómo chingados llego? ¡Ay! Ok, ya entendí. Vale, para llegar a lugares más lejos. Obviamente esto no sirve. ¡Ah! Me lleva.
Ok, tengo una idea. Oye, pero ¿cómo llegaste allá? Voy a morir aquí. Ok. Yo creo que sí lo vamos a hacer con mínimo de 3 minutos, gente, porque... Ok, perfecto. Vale, aquí lo que quiero es punto de guardado. Vale, aquí hay un como laberinto. No sé para qué es esto. Vale, aquí hay otro de motes. Ok. Vale, entonces vamos por acá a ver qué hay. Okay, que hay un telescopio. Vale, hay algo aquí arriba. Ok, pues para poder mejorar. Está hasta allá arriba. Ok, vamos por acá. Hay muchos lugares por qué explorar, pero va a ser complicado. Ya les dije, ya les había dicho que yo lo voy a hacer por mi cuenta. Obviamente para que no sea tan largo los videos como el capítulo anterior. Ok, vamos a ver. ¡Ah, mierda! Quiero guardar y no hay lugares por guardar. Ok. Nuevamente aparecen enemigos. Bueno, que te vamos a hacer este rápido. Y ya, pues ya ahí la vamos a dejar. No vi cuánta dificultad era. Pero al parecer este no tiene cofres. ¡A la madre! ¿Cómo llego ahí? Ok, perfecto. What the fuck? Ah, ok, ok. No me jodas. Vale, este está difícil, No sé cómo llegué ahí. Ok. ¡Salté! Ok. No, tengo que hacerlo. No, pero... Ok. Ay, gracias. Puta madre. No, ¿cómo? No, está cabrón. Listo. ¿Cómo se dice? Listo como un salto doble para poder llegar allá. Ok, yo espero que aquí se guarde porque no encuentro punto de guardado. Ah, pero ahí yo no he ido. Ah, no, sí. Ah, cabrón. Ok. ¿Cómo llego?
cabrón. Ok. Tengo una idea. Ah, sí podía estar ahí. No, no puedo. Me caigo, ok. Ok. Ya llegué acá. Foto familiar. Ok. Vamos a ver qué puedo hacer acá. Puedo ir al elevador. Ok, vamos al elevador. Este elevador necesita reparación. ¡Puta madre! Bueno. ¿Y aquí qué? Vale, que te creo que sí, ya lo vamos a dejar hasta aquí porque... Porque no sé qué tengo que hacer aquí. Ah, ok, ya vi. Ah, mierda. Ok. Buena. Ah. Gracias. ¿Y ahora? ¿What? ¿No lo había matado? Bueno. Ok, hay una forma de subir, yo creo. Ok, hay una forma de subir. Ok, bueno, gente, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si así fue, denle me gusta. Suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan los videos. Y nos vemos el día de mañana con Blue Fire. Así que me despido. Bye.